Claro, no, mi familia era una familia muy retraída, que leía mucho. Y mi abuelo era un maniático de los libros, ¿eh? Entonces vivíamos en una especie de casa que todavía está en Manuel Infante, aquí en la Providencia, ¿eh? Una casa, ¿eh? En que había dos bibliotecas como bibliotecas públicas, metidas dentro de la casa. Entonces teníamos, y había muchos libros de historia, ¿sí? ¿Eh? Así que eso ahí es claro que mi interés por la historia nació ahí, esa es la verdad, nació en la infancia, ahí era, cuando niño, joven. Claro, yo compartí estudiando a la vez Derecho y Pedagogía en Historia en la Universidad Católica. Y después dejé Pedagogía en Historia y seguí solo con Derecho, sin abandonar el interés por la historia, ni los estudios de historia, pero dejé el estudio sistemático de la historia, lo cual me ha hecho falta. Jaime Izaguirre, que fue un maestro para él, lo quería como estudiante de Derecho de la Católica, de la Universidad Católica de Santiago, lo quería que estudiara historia. Y Gonzalo Vial estuvo dudando entre estudiar historia o estudiar derecho. Y él cuenta lo siguiente: ¿por qué se decidió por el derecho? Porque quería estar en los hechos, quería estar en la cosa pública, quería estar en contingencia para poder entender la historia. Porque él sostiene y ha sostenido siempre que desde lejos, desde el escritorio, desde el gabinete del historiador, solo en libros, sin contacto con la realidad, uno empobrece su visión, su interpretación. En esa época tenía cierta razón. Yo era un joven rico, pertenecía a una familia rica, ¿eh? Ahora soy un viejo pobre, porque han pasado los años, ¿eh? Pasó la reforma agraria además, ¿eh? Y no tengo esa fortuna. Entonces, pero en esa época a él le parecía muy inapropiado que yo siquiera con el derecho y relativamente dejara la historia, o sea, que no me consagrara completamente la historia. Y después he comprobado que yo tenía razón, ¿eh? No él, ¿eh? Sin que me diera cuenta en ese momento por qué tenía razón yo, en ese momento de juventud, digamos. Lo que pasa es que la gente que se dedica exclusivamente a la historia un poco adquiere una visión puramente académica de la realidad. No todos, por supuesto, pero no estoy hablando mal de la persona que se consagra exclusivamente a la vocación histórica, pero la vocación de abogado, o más que la vocación, el ejercicio de abogado,
y especialmente los 15 años últimos, cosas así, que pasé en el Consejo de Defensa del Estado como consejero, me pusieron mucho más en contacto con la realidad. Entonces, cuando está viendo un problema histórico, usted tiene referentes contemporáneos de situaciones parecidas y entiende mejor las cosas. Sí, pero eso sería una mentira que yo le dijera que lo hice en ese momento para eso. Lo hice porque tenía que dejar una de las dos profesiones y la de profesor de historia no parecía inferior, no inferior, pero parecía de menos perspectiva que la de abogado. No era cierto, ¿sabes? Yo tuve ahí profesores brillantísimos en el poco tiempo que estuve en el pedagógico de la Católica. Estaba, fíjese, Jaime Zaguirre, el ayudante de Jaime Zaguirre, el profesor ayudante era Mario Góngora, estaba Ricardo Krebs, había una cantidad de profesores espectaculares. Pero eso, cuando uno es joven, no se da mucha cuenta. Gonzalo Vidal es el menos profesional de los tres. De hecho, Gonzalo Vidal nunca estudió historia, estudió leyes. Fue un muy buen alumno de Derecho. Pero sus primeras obras historiográficas no fueron muy buenas, sobre todo toda esa interpretación que tiene de la decadencia de los aztecas es una cosa, yo diría, ingenua. Fue la primera época que me interesó y por muchos años yo solo me dediqué a la historia colonial de América y de Chile, y también bastante a la historia indígena americana, especialmente a los pueblos del Valle de México. Fueron intereses míos importantes, pero... Y después me salté redondamente al siglo XX, y se me quedó entre medio el siglo XIX. Él es historiador, pero al mismo tiempo es abogado, y allí uno podría decir que está la pauta de su preferencia. Como abogado, yo creo que yo rescataría la precisión que tiene Gonzalo Vial, eso de no aventurar juicios que pudieran quedar poco fundamentados. Es un hombre que no es propiamente la de un ensayista que lanza ideas llamativas, pero poco sustentables. No, todo lo contrario. Yo creo que Gonzalo Vial es un historiador muy apegado al documento, particularmente en el caso de Teoría y Práctica de la Igualdad en Indias. Es una obra que va por ese camino. Está tratada teniendo casi a la vista las disposiciones legales. En ese sentido, creo yo que se ve su formación como abogado. En la colonia, lo que se llama colonia, son muy importantes los expedientes, los juicios, porque se habla con más libertad. Después, a partir de Andrés Bello, los expedientes discuten exclusivamente cosas de derecho, ¿me entiendes? Los juicios son solo cosas de derecho. El juez está aplicando la ley, no se puede salir para ningún lado. En la colonia, en cambio, los juicios eran mucho más amplios, pues intervenía el derecho natural, el derecho canónico, la religión, toda una serie de elementos en el juicio. Entonces, los juicios son mucho mejor material social en la colonia que después. Ahora, dentro de sus otros libros, yo me quedo con su Arturo Prat. La biografía de Arturo Prat es fantástica. Ahí el héroe se convierte en hombre. El héroe que no busca ni la fama ni la gloria, que no salta al Huáscar en busca de eso, sino que salta porque él es, ante que nada, un hombre que debe cumplir con su deber. Eso es lo admirable, es la enseñanza que te deja leer Arturo Prat. Yo tengo mucho cariño por el libro que escribí sobre Prat, porque es un libro para que los chilenos lo conozcan, esa es la verdad del asunto. Prat es nuestra gran figura histórica, más que ninguno, porque es la persona que todo lo hace
por consideración al cumplimiento del deber. O sea, es una figura moralmente como no hay otra en Chile. Tiene algunos libros que yo encuentro bastante malos, como la historia del Parlamento, que tiene que es bastante malita. Creo que el libro que tiene sobre Jaime Saguirre no es un buen libro tampoco, siendo que conoció mucho a Jaime Saguirre. La biografía de Jorge Alessandri es malita. Ahora, es cierto que no lo escribió solo, el Jaime Saguirre tampoco. Bueno, pero sí, pero de los tres autores que participan en los dos libros, te digo, ciertamente es el de más nombre. Luego yo creo que es tremendamente interesante el libro que mencionaba antes sobre Allende, la caída de una ilusión, que es una serie de conferencias que dio la Universidad Finisterra y que nos acerca de manera muy entretenida y muy interesante a la personalidad de Allende. Bueno, es un hombre que tenía gran venta. La biografía de Pinochet que tiene Vial, encuentro que si bien hay cosas que no oculta y que las dice con todas sus letras, como el problema de los derechos humanos, etcétera, etcétera, termina siendo un balance muy favorable al gobierno de Pinochet, que yo creo que eso está un poco guiado por sus simpatías conservadoras. También los dos tomos de la biografía de Historia de Chile, la biografía de Augusto Pinochet, yo diría que está muy bien tratado también el personaje. Hay una documentación interna que justamente porque él estuvo de alguna manera en un momento, en una etapa del gobierno militar, estuvo adentro, puede escribir de mucho mejor forma, ¿ya? Todas las luchas internas entre el comité asesor y los grupos económicos y los economistas de Chicago para implementar o no la economía social de mercado, por ejemplo, está muy bien retratada en ese libro de Vial. Bueno, el libro más importante para mí es la serie de la historia de Chile 1891-1933. Ese es el libro fundamental porque por eso comencé yo hace ya prácticamente 30 años a escribir esto. Y ese es para mí el libro más importante. Yo creo que una de las obras más importantes de Gonzalo Vial obviamente son sus cinco tomos, sus cinco volúmenes de la historia de Chile siglo XX. En ella hace un tratamiento de la historia a partir de 1891 con el quiebre de los consensos hasta el Frente Popular, hasta donde va, y donde analiza la historia de Chile desde una perspectiva política, social y económica, usando fuentes abiertas, interesantes, entretenidas, donde quizás lo más valioso a mi juicio es los retratos a los personajes. Son pequeñas biografías de Ibáñez, por ejemplo, de Alessandri, de Arturo Alessandri. Son tomos realmente imposibles dejar de leer. El segundo libro más importante es el que voy a sacar ahora, o sea que es una visión general de la historia de Chile. Lamentablemente está un poco atrasado, recién va en el Frente Popular en el año 38, pero lo que está haciendo don Gonzalo hoy es, por si acaso, porque él dice a mí me puede quedar mucha vida, pero igual no sé si me va a quedar mucha cabeza. Entonces, por si acaso, dice, está haciendo una historia sintética de la historia de Chile, porque él tiene una mirada, tiene una interpretación que a mi juicio es muy certera y muy válida. ¿Sabes qué tenemos? Con Gonzalo Vial tenemos diferencias, yo diría que en dos planos. La primera gran diferencia que ha sido tema de grandes discusiones internas, digamos, es el tema de la objetividad. Para Gonzalo Vial la objetividad existe y la verdad existe y es una sola verdad. Y yo, frente a eso, obviamente, es decir, no estoy de acuerdo con eso. Y lo discutimos mucho. Como yo en la historia lo que busco es una verdad científica, tengo que prescindir de todos esos aspectos, ¿me entiendes? O sea,
tengo que aislarme de, fíjese, todas las limitantes que yo tengo. Yo soy una familia oligárquica, conservadora, católica, de derecha, y he sido, no he sido un protagonista importante, pero he vivido protagónicamente algunos de estos sucesos. Bueno, de todo eso tiene que librarse usted para ser historiador. Yo creo que el historiador puede perfectamente ser actor y escritor, ¿eh? Ser actor e interpretador, porque no creo en la objetividad, porque no creo que al historiador lo podamos meter en una esfera de cristal para que no se contamine. Si no se contamina, no conoce el mundo, y si no conoce el mundo, no puede interpretarlo. Es decir, yo creo que no hay un problema epistemológico. Aquí lo que hay es un prurito de algunos historiadores de querer ser absolutamente limpios, ¿ya?, de cualquier tipo de influencia, y eso es absolutamente utópico y real. Lo que sí hay, y te lo dije antes, hay un imperativo ético en el historiador, que es intentar de verdad buscar la verdad y no adecuarla a tus propias convicciones. Eso de poder dar a conocer los climas internos. Solo una persona que estuvo presente puede, o sea, que vio a Pinochet, puede entender cómo reaccionaba Pinochet ante ciertas cosas. O gente de la Unidad Popular, que tuvo la posibilidad como director de ¿Qué pasa?, de conocerlo. Entonces, la visión que uno tiene de la Unidad Popular, del gobierno militar, son visiones de un actor, o de un testigo directo, de un hombre público que estaba en los hechos, y que leía todos los hechos diariamente. Tiene la gran ventaja que maneja una documentación, digámoslo así, privada, y recuerdos de familia, como quien dice, que nadie más puede tener, salvo las personas de su condición social. Siempre he ido juntando muchos papeles que van llegando a mi mano por diversos motivos y cuya autenticidad me consta, ¿eh? Y he juntado también archivos de personas que me lo han cedido, porque son archivos familiares que para ellos no representan nada y que tienen una importancia histórica, ¿eh? Entonces, así se ha ido juntando una cantidad importante de papeles, ¿eh? Pero nada muy secreto ni nada, pero sí cosa útil e indicativa, ¿eh? Pero en el siglo XX, una gran fuente es la novela. ¿Por qué? Pues la novela no le cuenta a usted la verdad de las cosas, o necesariamente, pero sí lo que pensaba la gente sobre la realidad de las cosas, que históricamente es tan importante como la realidad, ¿eh? O sea, como momento histórico, ¿eh? Entonces, ¿qué pensaba, por ejemplo, los escritores mediocráticos de comienzos del siglo XX sobre la aristocracia? Está ahí, está en sus novelas, en su obra de teatro, ¿eh? Entonces, eso para mí es muy importante porque la historia del país aparentemente se desarrolla en una especie de corsé, ¿eh?, político, jurídico, ¿eh? Pero por debajo está la sociedad, ¿eh? Y hay cosas sobre las que no se ha escrito bien. Yo creo que otra de las grandes características de Vial es que fue capaz de enseñarle a muchos, entre ellos a mí misma, que la literatura era una fuente fundamental para la historia de Chile. Pero creo que una de las características de don Gonzalo es haber sido capaz de abrirse a fuentes documentales mucho más abiertas que las que hasta ese momento estábamos acostumbrados. Usé mucho la ficha de Lotte, y ahora tengo mi ficha en mi computador, ¿eh?, por tema, ¿eh?, y por personaje. Y bueno, primero, mi método es primero absorber toda la información posible, clasificarla, y además uno la va armando un poco en la cabeza, ¿eh? Y una cosa que hago siempre, yo que es un poco pintoresca, pero que
es interesante. O sea, tengo un periodo, por ejemplo, tengo que ver, analizar el periodo Pedro y Reserva. Tomo un diario cualquiera de la época y lo leo todos los días del diario. O sea, ¿ah? ¿Me entiendes? Recorro el diario día por día, porque eso también va creando un esquema y te va mostrando problemas que tú a veces no has visto. Y te lo hace amable porque, ¿sabes cuál es la sensación que da? No es una historia tan científica, una historia hecha como con cariño. No estoy hablando de la de Pinochet, no. Estoy hablando de esa historia interesante, erudita, fina, de un trabajo de fuentes que, aunque no son muchas veces citadas, un trabajo de fuentes súper interesante. Ahora, yo siempre tuve interés por la historia de Chile en el siglo XX, pero mi maestro, Jaime Saguirre, me decía que esa historia era imposible de estudiar en forma general, como una historia general, mientras no hubiese monografías sobre los temas particulares más importantes. Pero al fin vi yo que pasaban los años y no aparecían las monografías. Y entonces tuve que, una vez que estuve decidido a abordar el siglo XX entero, desde la guerra civil, donde termina Encina, hasta el golpe militar, tuve que un poco hacer camino al andar, o sea, sin monografías de ayuda, o sin todas las monografías de ayuda que uno hubiera creído, emprender esta historia general. Ahora la gente empieza se ha formado la costra sobre la herida, pero ¿por qué pasó el 73? Si el 73 fue una catástrofe en todo sentido. Sea usted pro-militar o anti-militar, pero fue una catástrofe. Entonces, ¿cómo es esto que el país no se sienta a pensar y no se ha sentado nunca a pensar? ¿Por qué pasó el 73? Entonces, yo lo que quise es aportar los elementos históricos para que otras personas discutan por qué pasó el 73 y qué debe pasar después del 73. No es un tema de historiadores, ¿eh? Tema de sociólogos, de políticos y de cientistas políticos. Claramente habría que separar la faceta historiográfica de Gonzalo Vial de su faceta militante. Su faceta militante lo deja en una posición muchísimo más expuesta. Es menos riguroso en su dimensión de publicista. Ni siquiera con el carácter de periodista, sino que en su rol de publicista de una dinámica política, en alguna materia ideológica, no la asume con el mismo rigor que su producción historiográfica, y eso lo debilita. El ejemplo extremo es lo que ocurrió con el Libro Blanco. O sea, en tanto que historiador, él no podría haber estado involucrado en una situación así. Podríamos llegar a comprenderlo en su contexto, pero eso no lo exime, ni la irresponsabilidad, ni de haberse prestado para ese tipo de cosas. Digamos. Bueno, yo era muy joven cuando vivimos el gobierno del presidente Salvador Allende, y me recuerdo que estamos hablando del año 73, y corría el fuerte rumor de que había un plan llamado Plan Z, y que consistía en que el 19, me parece, de septiembre, durante la parada militar, iba a haber un atentado contra las principales figuras políticas del país. Lo cierto es que no hay ninguna prueba, salvo el Libro Blanco, ninguna prueba de que se fuera a llevar a cabo el Plan Z, ninguna. No hay ninguna prueba. El libro, en verdad, en el que aparece con lujo de detalles, cómo fabricar un artefacto explosivo, cómo emboscar, por ejemplo, las fuerzas de orden y seguridad, cómo hacer los atentados. En verdad, un libro demasiado didáctico, yo diría, y increíblemente didáctico. Y resulta que si uno pensara de que en verdad existió Plan Z,
Resulta casi inverosímil que ese plan Z, que pudieron haber ideado grupos extremistas, después se redujera un libro que es demasiado didáctico. Es demasiado didáctico, es como una suerte de libro para enseñarle al extremista a lo que tiene que hacer. Para mí, en verdad, nunca existió el plan Z, nunca. No, yo lo que he dicho es que he expresado, lo que creo yo es que el documento realmente fue encontrado por los militares en estos allanamientos. Y he explicado por qué, porque, para que lo voy a repetir aquí. Ahora, que el documento es auténtico, sí es auténtico, pero qué importancia tiene. Puede haber sido una cosa que hizo un loco. Pero eso sí, un loco que sacó varios ejemplares del documento y los numeró para que para saber quién lo filtraba, si es que se filtraba. Yo creo que en relación a lo del libro blanco, cuando se señala que Gonzalo Vial escribió el libro blanco, quiere decir que nadie ha tenido el libro blanco en sus manos, porque es imposible que Gonzalo Vial haya escrito algo de ese libro blanco, que son nada más y nada menos que una recopilación de documentos. Él no escribió nada, él lo que hizo fue recopilarlo. Fue recopilar, es decir, darle, organizar una serie de documentos que en un momento determinado, creo que en algunas de las oficinas del gobierno militar en Odeplan, se le entregaron a Vial y a otras personas que trabajaron con él. No sé qué el libro blanco es un libro blanco del gobierno de Chile. Es así se llama. O sea, no es Gonzalo Vial el que escribe ahí. Es el gobierno de Chile. Es como usted recibe un informe de la Cancillería. Bueno, lo ha preparado un funcionario, a veces están las iniciales, ¿verdad? Pero es un documento oficial, es un documento de gobierno. Yo considero que fue un documento de propaganda que fue editado para avalar lo que es el golpe militar, entre otras cosas, porque había, no sé, todo está flotando la idea, sino que existía la idea cierta de que, bueno, o había golpe de Estado o había guerra civil. Un desastre, pues, te digo, una cosa que no sé si las pruebas que mete ahí, te digo, podrán tener alguna validez, te digo. En todo caso, yo te diría que un historiador serio no puede entrar en una cosa con el libro blanco. Sería como la crítica máxima que le haría del punto de vista historiográfico Gonzalo Vial. No, a mí no me importa nada. Es un reproche político. Ellos lo pueden reprochar fundadamente. ¿Por qué se metió Vial en eso? Ahora, todos los documentos han resultado auténticos. Por primera vez en el libro blanco se publicó esa carta infame de Fidel Castro, que lo recomienda a Allende luchar hasta morir, a 2.000 kilómetros de distancia. Hay una serie de cosas fantásticas, por ejemplo, hay un informe, todos los partidos tenían sus oficinas de espionaje, y hay un informe que da cuenta de una comida con el general Prats, de radicales. Y usted lee ese informe y se va a las memorias de Prats. Y ahí está la comida, con los mismos datos. Yo me inclinaría por la siguiente tesis, que el documento fue redactado por un equipo, por terceros o quien sea, y Gonzalo Vial se preocupó que fuera editado. Lo ordenó y lo editó y salió a la circulación. Lo único que cuando ellos cumplieron 25 años de matrimonio, nosotros teníamos preparado un cóctel muy modesto para nuestra familia y una misa, y fue el mismo día que él decidió jurar como ministro Pinochet, lo que no le hizo la vida fácil y no nos hizo un cóctel fácil. Fue una experiencia, del punto de vista educacional, muy mala, muy mala. Yo sabía poco, en realidad. Los militares sabían menos. Y no había, como no hay hoy, voluntad de cambio, ¿me entiendes? Voluntad de superar los obstáculos reales que tiene la educación. Entonces, y encima fui objeto de una campaña, como pasa siempre en la dictadura, ¿eh? O sea,
que lo que no se puede hacer a través de los diarios o la televisión, se hace a través del rumor, de la intriga. Entonces había mucha gente que no me quería nada. Yo creo que la familia Pinochet no me quería. Porque suponía que yo pertenecía al Opus Dei, que en ese tiempo era una cosa muy amenazante, muy poco conocida. La masonería no me quería nada. La masonería tenía excelentes relaciones con Pinochet. Me mandaba unas cartas flamígeras contra mí en un papel que tenía como logo un triángulo con un ojo. Y que Carlos Gumbal, que trabajaba en la Secretaría de la Presidencia, me fotocopiaba las cartas y yo las recibía antes que Pinochet. Antes que la viera Pinochet, las recibía yo. Y cada vez que veía este ojo me daba terror. Tenía muchos enemigos internos, etc. Me sirvió para darme cuenta de lo que era el problema personal, pero al país le sirvió muy poco. Yo me acuerdo haber leído en ¿Qué pasa?, cuando era profesor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Me acuerdo haber leído en la revista ¿Qué pasa?, digo, un artículo que se llamaba Como un cáncer. Y es cuestión de buscarlo. Bueno, y hace una crítica furibunda al régimen militar. Y culpa en ello políticamente de todo a Pinochet. Y dice que esto la historia lo va a juzgar. De hecho, o sea, criminalmente culpa a Manuel Contreras. Y a la justicia por no hacerlo, o sea, la justicia chilena en ese momento por no hacer justicia. Eso se lo leí yo. Entonces, en medio de todo ese contexto, no dejaba de ser fuerte. Y yo sé que perdió amistades. Ese fue el primer choque que tuve yo. Y fue terrible eso. Ahí sí que fue terrible. Y eso que había hablado yo varias veces, así en forma más disimulada. Bueno, cuando se descubrió que era... ¿Se acuerda usted cuando falsificaron una muerte en Argentina de milista? La Operación Colombo. Se descubrió al ratito que era cuento. Entonces ahí escribimos el ¿Qué pasa?, un artículo que decía faltan 148 chilenos. Un editorial que también causó mucha irritación. El señor Cuadra llamó especialmente al director de la revista entonces, que era Roberto Pulido. Hizo varios, te digo esto. Ahora, cuando nadie se atrevía a escribir una cosa así en Chile, porque no, ahí fue valiente. Y si puede ser cierto lo que él dice de todo, que él siendo ministro de Pinochet, no sabía de las violaciones a los derechos humanos, cosa que en un principio uno le cuesta creer. Hay que pensar que también escribió estos artículos que quedaron como testimonio, ¿no es cierto?, en que atacaba gravemente la política de violación de los derechos humanos de la dictadura militar. Por lo tanto, eso hace creíble que él no, o por lo menos probable, que, o posible, que él no haya sabido, o por lo menos que no haya sabido que eran de tal magnitud las violaciones como fueron. Y ese artículo que se estaba dirigiendo, en realidad era un artículo que yo lo hice a favor de Pinochet, para señalarle que él podía poner término a esto. ¿Me entiendes? Y al final le digo que corte con su espada esta cosa atroz. O sea, le dije que en el fondo, fácil ser profeta después de los hechos, pero en ese momento le dije lo que iba a pasar. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la conveniencia de él. La cosa que más remordimiento siento en mi vida es no haber sido más enérgico en el asunto de los derechos humanos. Es una cosa que me reprocho yo, ¿no? Y lo he dicho muchas veces. Incluso he contado el caso que me pasó a mí en el Ministerio de Educación, que es del profesor Santibáñez. Que un profesor, que una manifestación de profesores, pasó a las manos del carabinero, a las manos de la CNI, y de ahí
a un hospital y se murió. ¿Ah? Santibáñez Jara, creo que se llamaba. Y entonces yo armé una pelotera dentro del ministerio, dije que había que hacer algo. ¿Y qué es lo que hicieron? Una cosa que pareció sensacional en esa época, pedir un ministro en visita. Ah, pero naturalmente sin ningún resultado. O sea, yo no estoy en absoluto conforme con mi posición durante los derechos humanos, y la gente que me lo reprocha, es legítimo que me lo reproche. Él, yo sé positivamente que para el plebiscito del 88 no votó que sí. No sé cómo habrá votado, pero sé que no votó que sí. Y la razón fundamental era todo el asunto de los derechos humanos. Porque era un ciudadano que había sido partidario del golpe, que había apoyado el golpe y había había hecho una oposición dura desde Que Pasa, de la revista Que Pasa, de la dirección de la revista Que Pasa, al gobierno de Allende. Él evidentemente quería el golpe, pero quería saber qué es lo que había pasado en verdad con el gobierno militar o la dictadura. Y se enteró de esto, y nunca más fue el mismo, creo yo, desde que se entera. Muchas veces le toca escuchar la verdad de un hecho que personalmente y por las ideas políticas de uno, parece perjudiciar. Por ejemplo, yo fui pinochetista, fui ministro del régimen Pinochet, fui muy adversario de la UP. Dirigí 3 años durante toda la UP la revista Que Pasa, que era una revista de oposición. Bueno, y todo esto que pasó con los derechos humanos, era muy humillante, podría decirse, para mí. Muy humillante. Pero no sacaba nada con taparlo. Y por eso formé parte de la Comisión Rettig. Fue incluido en la Comisión Rettig como un historiador que iba a aportar una faceta como conservador a la derecha de lo que fue el periodo, el golpe del 73 y lo que vino después. Y yo creí que debía haber una que debía el informe ser muy convincente, y que para eso debía haber una persona o más personas que no fueran de los vencedores del no y de la concertación, y que además garantizaran la seriedad de la acción, o dieran más garantía a la seriedad de la acción. Para nada, yo creo que podríamos decir que su participación fue tendenciosa, ni por nada del mundo. Al contrario, algunas personas que formaron esa comisión manifestaron que él fue sumamente riguroso en cuanto a llegar a la última información que se tenía sobre los detenidos, sobre un detenido desaparecido, por ejemplo. O sea, él quería llegar a la verdad. Y muchas cosas, muchas características del informe en realidad las propuse yo. Entre ellas que se hiciera la lista de todos los muertos y de cómo habían muerto. Y eso es lo que tiene terriblemente convincente el informe Rettig. Imagínese el procedimiento de la Comisión Rettig. Estuvo abierta N meses para que toda la gente fuera a hacer sus denuncias. Gente que estaba interesada no en una cosa general, sino en fulano de tal, su marido, su padre, su hermano. Y después todo eso fue distribuido a equipos de abogados, y que recibieron las declaraciones, investigaron cada muerte, e hicieron de cada persona un dossier, y todos estos dossiers fueron pasando no por mí, sino por la comisión en pleno. Es muy fácil decir, mire, los muertos no fueron 40, sino que fueron 80. Bueno, entonces, ¿quiénes son los otros 40 muertos? O son unos muertos que nadie se preocupó nunca de ellos, unos muertos que no tenían marido, ni hermano, ni papá. Ahora, respecto al aspecto general, yo no recuerdo que se haya blanqueado a nadie en,
a nadie de la Armada. Y hay mucha gente de la Armada condenada. Lo que sí recuerdo es que se presentaba como lugar de muerte, pero lo recuerdo, ¿eh?, como lugar de muerte, ¿eh?, a la corbeta Esmeralda, en que no se recuerda que haya muerto nadie, ¿eh?, ni siquiera en ese momento, yo no sé si después con este nuevo informe, se recuerda que haya sido torturado nadie, ¿eh?, porque sí fue un lugar de detención, ¿eh?, y el caso que se presentaba como muerte en la Esmeralda quedó esclarecido que no había muerto en la Esmeralda, sino en el transporte Maipo que estaba al lado. O sea que habría que haber engañado, no solo, yo era el malo que estaba engañando, pero tendría que haber engañado yo a José Salaquí, a Jaime Castillo Velasco, a toda una cantidad de gente que no era fácilmente engañable, ¿eh? Y bueno, y todos sabemos que el informe Rettig en verdad fue calumniado, digamos, por el gobierno militar, por la dictadura, aduciendo que era una fotografía, una imagen falsa de lo que había ocurrido en Chile. Pero después cuando ocurre se produce la mesa de diálogo, el general Salgado reconoció en verdad que era una parte importante en la historia de Chile y muy fidedigna lo que se había escrito cuando se creó la Comisión Rettig. La reacción más violenta fue la de la Corte Suprema, que ahora usted la ve tan preocupada de los derechos humanos. Pero la Corte Suprema dijo cosas atroces del informe Rettig. En la mesa del diálogo yo fui porque se trataba de buscar sistemas para encontrar los cadáveres de los detenidos desaparecidos. Sino el ambiente era pelear ahí, ¿eh?, pelear y sacarse ventaja uno a otro. No por mala fe, sino porque la gente estaba muy apasionada. Y en el remedio entonces coincidió con la llegada de Pinochet de vuelta de Londres. Y ahí reventó la mesa del diálogo, ¿eh? Y entonces, para que no apareciera fracasando, ¿eh?, se llegó a un acuerdo que yo no firmé. Yo no firmé ese acuerdo. Y tampoco dije que no lo había firmado porque no tengo interés en la propaganda personal. Pero no lo firmé porque yo no firmo tonteras. Y ese acuerdo decía, ¿cuál era el acuerdo? Que se daba 6 meses a los militares para buscar los detenidos desaparecidos. Una tontería muy grande, ¿sabes? Por eso fue un fracaso muy grande y un fracaso maquillado, ¿eh?, que es de estos gobiernos. Yo no tengo una especial aversión por los gobiernos contestacionistas, pero su afición a maquillar las cosas, oye, a la cosmetología, es fantástica. Yo fui un abogado comercial que ganaba dinero, ¿eh?, andaba corriendo de la mano con mis clientes con impuestos internos de trámite, ¿eh?, o sea, gente que para proteger a los intereses. Y después, ya el año pasado, jubilé el Consejo de Defensa del Estado, y entonces me tocó conocer, no que yo lo fuera, pero sí lo eran mis colegas, los miembros del Consejo, eran grandes abogados del servicio público. Entonces yo me sentaba con otros 11 caballeros, el cual en realidad, sin ninguna falsa modestia, yo era el menos competente en derechos, sé derecho, pero era el menos competente. Ahí había 10 o 12 personas que sabían una brutalidad de derechos, ¿eh?, y que estaban en el servicio público y por eso no eran muy conocidos, ¿eh? Entonces, ahí yo supe lo que era el servicio público de abogado y me gustó mucho y lo pasé muy bien. Con su opinión en la segunda es diferente. La prueba está que tiempo atrás escribimos un manifiesto con Sergio Grez, Mario Garcés, Julio Pinto y otras personas, refutando un poco sus planteamientos a propósito de una carta que mandó Pinochet, hablando un poco de la memoria de los chilenos. Entonces, que un historiador de ese tamaño, ¿ya?, y de esa capacidad de diálogo, se comprometiera en fascículos por entrega semanal, con un diario que en ese momento estaba jugando un,
una lucha política de coyuntura con un régimen que podríamos decir reñía con los principios básicos de la modernidad, apareció muy chocante, digamos. O sea, entonces, eso como un impacto que nosotros manifestamos. Yo pienso que yo soy muy política también, y todos los historiadores somos animales políticos, ¿no? Pero nunca, yo creo, vamos a defender un régimen político en particular, ni menos, o sea, un régimen político a ultrance, digamos, ni menos un régimen político que sea antidemocrático y que viole los derechos humanos y que sea ilegal, no constitucional. Lo que yo me recuerdo de ese manifiesto es que no refutaba, bueno, me acuerdo bien, no refutaba ningún hecho. ¿Eh? O sea, mire, no dice Gonzalo Vial, dice esto, y no es así, fue asá. ¿Eh? De hecho, si tú lees el manifiesto de los historiadores contra Gonzalo Vial, se le critican muchas cosas que realmente él no dice. O sea, ese manifiesto casi le atribuye que la explicación que él da es una explicación muy de corto plazo, cuando esto es más de largo plazo. Y finalmente, él siempre ha ofrecido una explicación de largo plazo. ¿Te das cuenta? Lamentablemente, el profesor Vial comienza su respuesta, por así decir, maltratándonos en el sentido de descalificarnos en lo personal. Y eso, para el grupo de historiadores que con mucho esfuerzo practicábamos el oficio, y todavía lo practicamos, fue mal visto, pero al fin de cuentas era como una gota más en una larga historia o historial en que se nos había descalificado, ya sea profesionalmente o en lo personal, y simplemente que nuestra respuesta fue un poco más dura a las palabras del profesor Vial de lo que podría haber sido. Y es muy divertido eso, porque lo único que me acuerdo es que yo, con perfecta buena fe, dije que este manifiesto, bueno, había algunas personas que yo conocía y que conocía su competencia, y otras las cuales no conocía, pero no las había leído. Y ahí se picaron mucho con esto. O sea, la gente es muy susceptible, por eso yo nunca he querido formar parte de estos ambientes académicos, porque se transforman en especie de invernadero cerrado donde hace mucho calor, y la gente se molesta mucho con las cosas más pequeñas. En segundo lugar, el profesor Vial, cuando viene el momento de publicar el manifiesto, como una serie de documentos, para dar cuenta de una discusión y una polémica que habría surgido en el ámbito de los historiadores, no accedió a que se incorporara su respuesta a ese libro. Así que el libro quedó en cierto sentido trunco. Los fascículos son periodísticos. Yo no estoy haciendo historia en los fascículos, estoy escribiendo la historia como un periodista, y volvemos a lo que hablábamos al comienzo. Sale un manifiesto que impugna esos fascículos, lo cual es perfectamente válido. Yo respondo a ese manifiesto en lo que me parece digno de responderse, y todo eso es periodístico. Yo no he permitido nunca que las cosas que yo escribo periodísticamente aparezcan como libro, porque le da otra categoría. Entonces, eso parece que fuera un libro de historia. No estamos discutiendo historia. Nosotros somos historiadores, le reconocemos al profesor Vial su condición también, y pensábamos que era bueno dejar este testimonio de lo que había sido una polémica entre historiadores respecto a la obra de un gobierno que podríamos estar en contra o apoyar, pero que era necesario que los historiadores emitieran una opinión. La visión que tengo yo es una visión de que las cosas que he hecho y que no me han traído ningún beneficio y sin muchas molestias, como el libro blanco, o como ser ministro de Pinochet, o como meterme en la comisión de Rético, después en la mesa del diálogo. Bueno, todo eso lo he hecho porque he creído que tenía el deber de hacerlo, cada uno, o sea, que tenía el deber de ayudar a que en el extranjero se supiera la realidad de lo que era el golpe militar,
o lo que yo veía en octubre del año 73, que era el golpe militar, que era bastante más morado que lo que creía don Eduardo Frei en su carta a Mariano Rumor, pero nadie se lo echó en cara. Después, cuando fue ministro de Educación, pues creí que podía hacer algo por la educación, lo cual me equivoqué naturalmente. Tercero, en la Comisión Reti, porque pensé que yo había tenido una actitud insuficiente durante el régimen militar, ¿eh? Y que por consiguiente tenía el deber de ayudar a que esto se esclareciera. Y lo mismo en la mesa del diálogo, en cuanto al deber de la sociedad de encontrar a los detenidos desaparecidos, deber que, del cual se ha olvidado todo el mundo. Fue muy divertido en un seminario porque planteó, asumiendo esa posición, una cercanía muy grande con los problemas de los sectores populares, a tal punto que yo le dije, mira, si tú sigues pensando así, te invito la próxima vez que vayamos al campamento Esperanza Andina y llegamos los dos de la mano allá a conversar con los pobladores. Pero bueno, uno no puede evitar las tonteras, pero viene en el fondo una cosa que debía estar muerta en Chile completamente. Y que yo me la explicaba mucho hasta hace 50 años, que el resentimiento. O sea, si don Gonzalo Vial, que es un oligarca, habla de mediocracia, que quiere hablar despreciativamente la clase media. ¡Qué tontera! ¿Usted ha leído algo de mi historia? Bueno, ¿ha visto una persona que hable más, peor de su clase que yo? La gente dice, mire, Vial es un oligarca, reaccionario, por consiguiente tiene que pensar así. ¿Para qué vamos a leer el libro? Bueno, es una actitud poco científica, por eso no se la imputo a colega yo, sino que a la gente que habla, que escucha en Chile y que influye más de lo que uno creyera, que la gente que habla sin saber. Habría que leer uno de sus últimos libros, el de Allende, ¿eh? El de Allende, El fin de una ilusión. La simpatía que hay, ¿eh?, entre Vial y Allende, cómo lo trata. ¿Cómo lo trata como un patriota Allende? Independiente que le reconoce la cantidad de errores, ¿ya?, que pudo haber cometido. Pero la simpatía que le tiene Vial a Allende se la tiene porque está convencido que Allende quiso el bien para el país. La misma simpatía que le tiene a Pinochet cuando escribió la biografía de Pinochet. Lo que pasa es que uno tiene que partir de la base que todos los hombres públicos en realidad quisieron el bien de Chile. Esa es la verdad del asunto. Y se sacrificaron mucho por el bien de Chile, Pinochet, Allende, y que cometieron grandes errores de distintos tipos, y que también eran ambiciosos, porque la gente no trabaja así, son muy pocas las Madres Teresa. Habría que enmarcarlo como uno de los más significativos historiadores conservadores vigentes. Es sin duda trascendente. O sea, la difusión de su obra más importante, La historia de Chile de 1891 a 1973, impresionante. Contó con un escenario bastante favorable para su difusión, pero aún así es historiográficamente una obra seria. Es una obra que debiese leerse por todo. Debiese leerse críticamente, pero debiese leerse por todo. Yo consideré en su momento que había sido la primera obra escrita por un historiador considerado conservador que incorporaba la historia producida por los historiadores marxistas y los historiadores sociales y los historiadores económicos, digamos. O sea, él me pareció una obra que incorporaba la historia del movimiento obrero, la historia de la pobreza, la historia de otros sujetos sociales que no eran la élite, ¿ya? En ese sentido, consideré un gran aporte su trabajo a la historia de Chile en general. Pero habría que ser muy claro en la presencia del análisis de Vial y cómo se refleja este en su propia obra. O sea, es una obra interpretativa que está bien construida historiográficamente, pero ante todo ahí se está jugando una interpretación. Siendo una historiografía conservadora, deja de ser esta historia, deja de presentarse, y es tal vez su importancia historiográfica,
deja de presentarse como una historiografía que solo se basa en hechos para hacer una importante historiografía conservadora donde la interpretación está sumamente presente. Es uno de los pocos textos de historiografía conservadora donde la hipótesis precede a la presentación de la reconstrucción historiográfica. Y eso lo hace una obra maciza. En el fondo es una obra disciplinariamente moderna. Además que está muy bien escrita. Eso es... da gusto leerla. No... Don Gonzalo tiene muy buena pluma. Ahora, yo tengo la impresión de que Gonzalo Vial trató de ser como el continuador de Encina. De partida por el año que empieza su historia, te digo aquí el año que termina Encina. El estilo de ambos es muy parecido. Encina tampoco citaba a nadie. De fácil lectura, entretenido Gonzalo Vial. Encina también era entretenido. Conservador Encina y autoritario Encina, y Gonzalo Vial, por lo menos en los primeros tomos de Historia de Chile, es claramente conservador y autoritario. Consideraba la democracia liberal que existía en Chile hasta el 73, ¿no es cierto?, como un signo de decadencia. Incluso se permite ser despectivo con la clase media, habla de mediocracia. Ahora, si uno dice mediocracia, primero que todo con barbarismo, porque es una mezcla entre griego y castellano. Se habla o de mesocracia o de clase media, si es griego o es castellano. Pero cuando uno le dice mediocracia, uno tiende a pensar inmediatamente en mediocre, ¿no es cierto? Bueno, a pesar de que él lo ha negado. Me dio rabia, ¿no? Me dio rabia porque yo usé mediocracia, no sé por qué. Y cuando un idiota salió que esto que yo quería hablar despreciativamente de la clase media, yo dije, en lo otro hablo de mesocracia. Y hablar de mesocracia y no de clase media es simplemente una cosa literaria. Porque usted habla clase media, clase media, clase media, clase media, tiene que tener algún sinónimo. Eso es todo. Ahora, se le nota que es poco profesional. Por ejemplo, es el que menos cita, de los tres que estamos hablando, te digo, lejos el que menos cita, hay algunos capítulos de su historia de Chile, qué sé yo, que tienen 30 citas, te digo, y se repiten mucho los mismos libros. No sé, yo las citas, mis ficheros no están completos, yo podría dar las citas más exactas y más... No tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia. En todos mis libros yo indico la fuente, pero no indico el capítulo tanto, el libro tanto, página tanto, número tanto, bueno, no tiene importancia. Y hay otras, de repente pasa 5, 6, 8, hasta 10 páginas en que no tiene una cita, te digo. Entonces, y sobre temas en que uno dice, bueno, ¿y cómo pudo averiguar todo esto? Y uno tiende a pensar de que Vial, que es inteligente, él pensó cómo debió haber sido la cosa. Pero que de repente pudo no haber sido así, pues si la historia tiene que hacerse, ¿no es cierto?, sobre la base de pruebas, pues. No de raciocinio inteligente. Sí, yo he llegado sin los méritos a la situación de un famoso historiador español, que no me acuerdo que este se me va el nombre, pero un famoso historiador español del siglo XX. Que escribe sobre asuntos americanos. Y dice que en mi libro dice, no hay citas, por dos razones. Primero, porque la gente sabe que yo no me la voy a engañar. Y segundo, porque no me da la hispánica real gana, dice. Cuando uno lee el libro de Gonzalo Vial sobre este último, se llama Allende, el fracaso de una ilusión, uno dice, hay pocas citas. No hay... Eso. Pero es que conoce la historia por dentro. Eso, lo mismo ocurre con el libro de la biografía de Pinochet. La crítica es que hace afirmaciones sin tener documentación de base, sin tener aparato crítico, o citándose el mismo, o citando uno que otro documento. Pero en los sitios que estuvo, y en el círculo de amistades que tenía, él conocía los hechos por dentro. El punto está en que esas afirmaciones no han sido rebatidas. Cuando es una cosa que la sé yo por mi experiencia, por ejemplo, como ministro de Educación, lo digo. Pero todo lo demás tiene su fuente. Y esto es un poco también como el informe Reti. Nadie dice, mire, esto, aquí se equivocó, esto no fue así. Bueno, que lo digan, pues.
bueno, fue primero abogado y periodista, es decir, abogado de profesión, pero periodista e historiador por vocación. Y tuvo mucho contacto con el mundo de la prensa, escrita sobre todo, cuando se produjo, durante el periodo de la Unidad Popular, cuando él cofundó la revista ¿Qué pasa? Todas esas revistas son revistas que son de, revistas de ideas. Portada es una revista puramente de ideas y su objetivo principal era recuperar un poco el equilibrio en un momento histórico que usted no, porque muy joven no lo vivió, que fue un momento muy muy convulsionado. Entonces, nosotros que los, creamos Portada como un pero como una cosa muy poco importante, era como esa revista de colegio que sale cuando llueve, ¿eh? pero un poco tener, recuperar el equilibrio de ideas entre los católicos. ¿Y qué pasa? Fue una revista discurrida específicamente para hacerle oposición a la Unidad Popular y a Allende, pero con un principio de no atacar a las personas. Yo he revisado la revista porque he tenido que leer por otras razones y no hay palabras desmedidas, no hay insultos, siempre se trató con respeto al gobierno de Allende, pero con argumento. Esa fue su trinchera. ¿Y qué pasa? Fíjese que una revista que se publicó durante toda la UP tenía siempre como sección permanente una columna para la derecha, una columna para la Democracia Cristiana y una columna para la izquierda. ¿Eh? Y la dificultad era conseguir gente de izquierda que quisiera escribir en la revista, porque era tal la polarización. Bueno, es curioso porque él, cuando escribe en Historiador y escribe Historia General y cosas de ese tipo, tiende a plantear de que la historia es objetiva y que, por tanto, el historiador tiene que situarse en un punto neutro. Pero cuando él escribe en la segunda y se asume como historiador ciudadano, ciudadano historiador, ¿te fijas? Ahí no es, no defiende la posición objetiva. Él se desdobla, se desdobla. Es un juego interesante, pero yo creo que uno no puede, en mi opinión, uno no puede desdoblarse, o sea, uno es uno todo el tiempo. Y después dejé de hacerlo en el fondo, salvo por mi columna de la segunda, en la cual me da el lujo de decir todo lo que pienso, tratando de no herir personalmente a nadie. Y que lo hago por el fondo, porque también por ganar dinero, porque lo necesita para la olla también. Pero él hace desdoblamiento y como historiador, sin lugar a dudas. Chapó, hay que sacarle un poco el sombrero. No sé, o sea, el periodista y el historiador buscan la misma cosa, que la verdad. Si un periodista escribe una mentira y lo pillan, se desprestigia, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tienen diferencias de información y de tiempo. El periodista siempre está dando una verdad provisoria. Primero porque la que tiene que darla al momento que sucede el hecho. Que la dé en 2 meses más ya no es periodista. Ya, ¿no? Y segundo porque tiene que darla antes que cierre el diario. El director lo está apurando, ¿dónde está tu artículo? Entonces, el periodista legítimamente dice una verdad provisoria y la dice como verdad. ¿Ah? O sea, salvo que sea un bandido, está diciendo lo que él cree que pasó. Bueno, y el historiador es lo mismo, lo que pasa es que tiene más tiempo para enterarse de la verdad y por eso tiene más responsabilidad que el periodista, porque tiene más tiempo, tiene que hacer su trabajo no con más seriedad, sino con más disponibilidad de elementos y otra vez de tiempo. Para hacerlo. Ser historiador siempre es un plus para ser un mejor periodista, en la medida que también, por otra parte, y esto también es una idea de Vial, en que por otra parte también el historiador tiene una mayor sensibilidad para darse cuenta de que los hechos que están sucediendo en el presente, de alguna manera, han tenido atrás, en el pasado, un efecto. Y por lo tanto puede percibir que ese mismo efecto ya puede darse hacia adelante. Él lo pone en un ejemplo, que yo creo que puede ser mucho más claro para todos. El ejemplo de la prensa, ¿ya?
cuando la prensa se sale de madre, ¿ya? Siempre es un síntoma, dice Vial, que tarde o temprano viene la crisis. Y él hace el análisis histórico hacia atrás, ¿ya? Y dice que en el tiempo de la anarquía de O'Higgins, ¿ya? Que fue frenada por Portales, la prensa se disparó por todos lados. Si tú analizas la prensa previo a 1891, era una cosa increíble. Las injurias personales, la forma del tratamiento entre uno y otro, entre uno y otro bando. Analiza tú la prensa en el año 24. Analiza tú la prensa previa al año 73. ¿Ya? Es decir, como historiador, ¿ya? Si tú ves que, en este caso específico, la prensa se va distorsionando su rol comunicador y se dedica a insultar y a denostar al adversario, tú puedes perfectamente percibir que tarde o temprano, pero muy cerca, viene la crisis. Eso no lo puede hacer un periodista, pero sí lo hace un historiador. Un país no vive sin un consenso. Y si se rompe el consenso, hay que reemplazarlo. Y mientras usted no lo reemplaza, está en crisis. Y pueden pasar muchas cosas. Bueno, él lo que sostiene es que una sociedad para avanzar, una sociedad para que pueda vivir más o menos en paz, necesita de consenso, de ciertos consensos básicos. Consensos en lo político, consensos en lo económico, consensos en lo social. En la medida que esos consensos se empiezan a quebrar, ¿ya? Viene la crisis. Y esa crisis él la observa claramente en la historia de Chile del siglo XX. Y cuando habla y cuando trata de interpretar lo que fue el 11 de septiembre del 73, de alguna manera lo analiza a partir del quiebre en el consenso político, el quiebre en el consenso social y el quiebre en el consenso económico. Es decir, los chilenos en general, la mayoría de los chilenos, no pensábamos lo mismo sobre el proyecto de sociedad que queríamos. Yo creo que había cuatro consensos aquí, el consenso autoritario que se formó en los años 30, el consenso parlamentarista en el año 91, que es un consenso oligárquico, el consenso mesocrático que se formó entre el 20 y el 38, y que ahora estamos tratando de armar el nuevo consenso. Pero si nos vamos al periodo 73, no, 73-2010, para hacerlo un todo, ahí claro, nosotros notamos que existe un consenso, y él dice que hay un consenso político claro, y ese consenso político claro, que no estaba antes, era que la democracia formal es el sistema de gobierno que debe regir en Chile. Los guevaristas y socialistas y comunistas de la época de la Unidad Popular no creían en la democracia formal, como tampoco creían en la democracia formal muchos de quienes en un momento determinado participaron en la Constitución de 1980. Después se habla del consenso económico, y el consenso económico obviamente existe. Es decir, lo que nosotros estamos viendo desde el gobierno militar hasta el día de hoy, es la existencia de un sistema de economía de libre mercado que, con mayores o menores diferencias, comparte un núcleo muy importante de la sociedad chilena. Pero él pone mucha atención en el tema del consenso social, porque a su juicio es eso lo que nos falta. Es decir, estamos cojeando Chile no vive un consenso social. A su juicio se están destruyendo los valores básicos de la sociedad. La gente cree que yo, al decir que se rompió el consenso, que se basaba, por ejemplo, en la moral católica. Yo estoy diciendo que vuelva el consenso basado en la moral católica. No, yo lo que estoy diciendo es que se rompió nomás. Y que sin un consenso, entre otros aspectos, sobre el aspecto moral, el país está en crisis, la sociedad no avanza. Es un hombre de opinión y crea opinión, ayuda a la opinión pública. Pero yo he notado de este último tiempo, era uno, no sé si 5 años por ahí, que se ha puesto más crítico. Yo diría que él tiene una visión muy negativa, muy pesimista
de lo que ocurre en Chile. Tiene una mirada, yo diría, quizás un poco apocalíptica, de mirar a mediano plazo una situación muy negativa en cuanto a lo que a lo que puede pasar en Chile. Pero eso yo creo que proviene de su enraizado escepticismo. Él es un escéptico, como buen católico, como buen católico, las cosas terrenales, digamos, son de otro nivel a las cosas, ¿no es cierto?, trascendentales. Entonces, yo creo que ahí exagera un poco, pero a mí me parece tremendamente lúcido su planteamiento. Entonces, el problema de los consensos, un problema que en un país que era católico como Chile hasta fines del siglo XIX, bueno, el catolicismo era una parte del consenso. Terminó el catolicismo, por lo menos en los grupos dirigentes, y especialmente en los grupos intelectuales. Bueno, el catolicismo ya no forma parte del consenso, pero tiene que ser sustituido por algo. Tiene que haber un consenso moral. A mí no me parece que sea absolutamente catastrófico la destrucción de la familia, por ejemplo, o que, si bien creo en la familia, pero que la familia, digamos, que la destrucción de la familia nos lleve, digamos, a un apocalipsis. No, yo creo que la familia sigue siendo un factor fundamental para que una sociedad sea sana, pero que obviamente hay muchos tipos de familias, ¿ya? Y yo creo en esa capacidad, yo creo en la posibilidad de que cada uno viva su propia realidad en cuanto a ello. Yo no comparto su idea de que el divorcio, por ende, digamos, es algo que le hace mal a la sociedad. Yo soy partidaria del divorcio. Es decir, yo tengo una mirada mucho más laica y liberal que la que tiene don Gonzalo. Tú no sacas nada con decir que la familia ha cambiado de estructura. Lo que pasa es que no hay familia nomás. ¿Eh? Entonces, ¿cómo veo yo históricamente la sociedad actual? Como que se está formando el consenso, pero si no se forma, se entra en crisis. Hay una confusión muy grande y esa confusión no nos afecta tanto a nosotros porque nosotros tenemos una estructura, ¿me entiendes?, tradicional, que se mantiene, ¿me entiendes? ¿Eh? Pero abajo en el pueblo, que es un pueblo abandonado, se están produciendo cosas atroces. Sobre la Fundación Barnechea, bueno, él tiene, por decirlo así, una profesión y dos grandes amores, es la historia y la educación. Y este fue su segundo gran amor, que pudo materializarlo en una fundación, y él se propuso esta fundación, y gracias a su señora, a Luisa Cox Vial, gracias a su señora, que es una persona que se entregó por entero a esta tarea, después parece, de criar a sus hijos. Nace de la idea de que las niñitas en Barnechea no tienen un futuro. Esa es la primera idea. Y cuando el Tabancura deja de contratar profesoras mujeres, como que queda un grupo de profesores, y la mamá ya venía con la idea de trabajando en el río y en la parroquia, de que en realidad no había nada de excelencia para las mujeres de Barnechea. Esa es su primera idea. Y primero parte con el colegio niña, y al cabo de 3 años los papás del colegio le dicen, bueno, nuestro hijo no tiene la misma educación, y nace el de hombre. Es un proyecto de vida entera, o sea, a la mamá la consume el tiempo completo. Bueno, ella es en realidad la que, yo soy el mascarón de proa nomás, ¿eh?, y el que consigue las plata, o trata de conseguir las plata, pero ella es la verdadera educadora. Ella ha pasado los mismos 30 años que yo, en eso y más, porque ella comenzó antes. Y es la que ha producido esta obra muy importante. Sé que lo hace esfuerzo muy grande por conseguir recursos para la fundación. Vial no es un hombre de dinero, está muy lejos de ser un hombre de dinero. Y en ese sentido uno dice, ¿cómo una persona puede hacer tanto esfuerzo
para conseguir recursos y golpea puertas para una fundación educacional. Está también como una línea que marca cuáles son los puntos que nosotros no nos podemos desviar como fundación. Porque de repente por plata, por intereses diferentes, nosotros nos podríamos desviar de la idea de austeridad de la fundación. Pero la austeridad es una cosa que el Papa la marca. Es de él y la marca. Sí, siempre mantener en un tamaño que es manejable, siempre mantener ciertas características de austeridad que yo creo que son muy marcadas de mis padres. Porque si uno mira toda una vida de trabajo y donde viven y todas las condiciones que hay, no es una vida de lujo. Es una marca de ellos dos. O sea, las cosas importantes no están en la plata y ya se lo tienen marcado en el colegio. Dar educación a excelencia gratuita, absolutamente gratuita. O sea, nosotros no estamos en el problema del lucro. Y los resultados son que la gente que se educa bien supera todos los problemas. Todos los problemas, la gente pobre que se educa bien. Y puede llegar a cualquier cosa. Cualquier altura puede llegar. Es una conclusión que yo la tengo por un trabajo de 30 años, así que a mí no me cuentan cuentos. Y sabes que, aparte, uno valora que sea una persona con intereses diversos. O sea, gallo que es capaz de mantener esa fundación Barnechea que tiene una obra preciosa. Nosotros, como en esta escuela, tenemos alumnos que vienen de esa fundación y son gente que ha recibido una educación muchísimo mejor que la que han recibido otros alumnos de colegios privados. Y esto es un colegio para gente de escasos recursos. Yo en educación superior entiendo poco, pero algo entiendo, pero educación básica me he llegado a entender bastante. Y nunca se consideran los problemas esenciales, pues son problemas que tienen topes económicos o políticos. Y todas estas cosas que hablan la superintendencia, va a acreditar la calidad, todo eso, pero si la subvención es la mitad de la mínima, no funciona nada. Entonces, ¿en qué se traduce la subvención mitad a la mínima? Primero, cosa que ustedes saben muy bien, en los cursos de 45 alumnos. Porque si usted tiene 45 alumnos con un solo profesor, en vez de 30, que es el máximo, usted está aumentando la subvención en un 30%, en la mitad, ¿me entiendes? Y segundo, cosa que usted también debe saber, en que al profesor que tiene 8 horas diaria, o sea, 40 horas semanales, se le exigen 6 de aula directa. Y las otras 2 son simplemente para hacer pipí, para descansar un rato, para preparar un poco la clase que sigue, etc. Pero ¿cuándo estudia el profesor? El otro día venía una página entera del Mercurio que se necesitaba la planificación. ¿Cuándo planifica el profesor? ¿A qué hora? ¿Y quién se lo paga? ¿Por qué el profesor va a volver a su casa después de 2 horas de Transantiago y va a planificar de noche sin que nadie le pague? Frey me pidió a mí que formara parte de la Comisión Brunner, que estudió toda la educación básica y media y que tiene un informe, el informe Brunner, y la presidió José Joaquín Brunner, con el cual después yo peleaba mucho. Y ese informe es muy detallado y es unánime. No se hizo. O sea, cuando ahora me hablan de que se va a lograr un consenso en esto, no más allá, sino si lo importante es hacer, no lograr el consenso, sino hacer las cosas. La Comisión Brunner en realidad se hizo no en un momento de emergencia. Había gente de todos los colores posibles e imaginables. Y se llegó, igual que en la Comisión Rettig, se llegó a un acuerdo unánime, porque se conversaron las cosas en profundidad. Y no se han puesto en práctica. Yo fui alumno de Gonzalo Vial el año 2001. En un curso que se llama Historia de Chile del siglo XX, que es Historia Contemporánea, y que comienza en el 11 de septiembre de 1973 y se acaba en la transición. Ahora, que comience en el 11 de septiembre de 1973 quiere decir que se explican las causas, como él dice, inmediatas e inmediatas del golpe de Estado del 73, y por lo tanto nos vamos hasta la década del 50. Gonzalo Vial es un tipo muy sencillo dentro de la sala de clases, ¿ya?
pero es un tipo también muy, muy conservador en su forma de hacer clase, igual como lo es ideológicamente. O sea, es una clase muy frontal. Yo sé de otros cursos donde hubo debate, etcétera, pero lo de nosotros era una clase donde está este catedrático delante y nosotros escuchábamos y hacíamos las preguntas en la medida que las preguntas aparecían. Pero, digamos, lo voy a decir en defensa de él, no tiene edad para haber hecho una clase mucho más dinámica. Me encima un exalumno de derecho, o sea, no puede. Y una cosa bien interesante, que en clase el tipo como tiene la impronta del periodista también, generalmente nutría su análisis con el conocimiento de los actores históricos que estaban presentes en su análisis. Entonces, si te iba a hablar del embajador de Estados Unidos, es que él había estado con el embajador de Estados Unidos y él, como trabajaba en Portada en La Que Pasa, efectivamente conversaba los temas de la contingencia con él. Entonces, él te cuenta la historia un poco off the record, lo que él conversó con. Entonces, como un poco historia de primera fuente también, porque esa es la gracia de Gonzalo Vial, un gallo que estaba en la contingencia no solamente intelectual, sino que estaba en la contingencia política, etcétera, desde su labor como periodista. Y desde su labor como abogado, o sea, el mismo hecho de estar en el Consejo de Defensa del Estado durante mucho tiempo es algo que lo acerca mucho a ciertas decisiones, a cierta información un poco más privada. Una de las características más importantes que tiene Gonzalo Vial en materia no de contenido historiográfico, sino de manera de ser, es su tremenda apertura hacia los demás. Él jamás ha negado la posibilidad que gente más joven, como yo era en ese tiempo, pudiéramos trabajar con él. Él, para mí era un honor en ese tiempo, y bueno, y lo sigue siendo hoy, ir en un libro firmado con Gonzalo Vial. Él siempre fue un hombre tremenda, y es hasta el día de hoy un hombre tremendamente generoso con sus conocimientos y con su archivo. Uno de los pocos, y yo eso lo he aprendido de él, en que abre sus archivos y sus conocimientos a todo el que se lo quiera, a todo quien se lo pida. O sea, yo hice una tesis sobre el MIR en la época de la Unidad Popular. Y recuerdo haber oído unas dos o tres veces a su oficina aquí cuando era decano de Educación y decirle a don Gonzalo, este es mi tema, ¿qué le parece? ¿Por dónde lo abordo? ¿O qué recomendación? Y más de alguna vez me trajo un libro, por ejemplo. Es un gesto de generosidad de alguien que le gusta la academia. Puedo decir que hay un rasgo de él que siempre engaña o se engaña a la gente. Todos piensan, Gonzalo Vial, bueno, él lo asocian a la aristocracia de este país. Católico, conservador, formado por Jaime Exaguirre, hispanista. O sea, viene a una figura así como una mole. Oye, es inalcanzable. Y que tiene tiene asumido su condición de tal, ¿no? De ser una figura como enraizada en la historia, pero es un hombre extraordinariamente tímido. No tiene, y de un humor, o sea, él, no digo sorna, porque obviamente la tiene, ¿no? Pero le gusta reírse, no es grave, y uno piensa desde afuera que es muy grave, y no es grave. Una vez un amigo que lo conoce infinitamente más que yo, nos dijo a gente que dentro del círculo somos los más jóvenes, o sea, lo conocemos menos tiempo, nos dijo así, lo que pasa es que usted a Vial se lo toman en serio. A Vial que hay que tomarlo más en broma, o sea, no es grave, es serio si uno quiere, pero no es grave. Mi familia, bueno, mi familia no tiene, mi familia de la que yo vengo, tiene mucha importancia para mí, para mi historia, para mí como historiador, por lo cultural, por el ambiente cultural en que nací, me desarrollé, y la afición para la lectura, la disponibilidad al libro, etc. Mi familia, la que yo he creado, tiene una importancia afectiva para mí, pero en mi trabajo no tiene ninguna. Es una vida familiar muy aclanada. Nosotros somos 7 hermanos, 43 nietos y 2 bisnietos tienen los papás.
nos juntamos frecuentemente, los primos son primos muy cercanos, yo crié a mis hijos fuera y sin embargo los crié igual a mis hermanos. Cada bisnieto que ha nacido hemos estado todos los tíos, todos los primos, somos muy, muy aclanados y nos vemos mucho con ellos, vivimos todos juntos, ¿no? Aquí en la cuadra hay 33 nietos del papá, o sea que no es menor. En eso mi familia para mí es todo, es la cosa que por la cual yo vivo, por el contacto con mi familia, como soy una persona con muy poca amistad. Mi familia, a medida que ha ido creciendo, para mí lo que me gusta, lo que me entretiene, lo que me da cariño, etc. Es una persona que siempre es de la misma línea, que es sumamente respetuosa a los demás en la independencia, incluso a sus hijos y a sus nietos, que quiere saberlo todo, incluso de los pololeos, de los amigos, vive pagando chocolates para saber los últimos informes del último pololeo, de la última nieta. Siempre está al día en la última teleserie, aunque no las ve, pero lee todo, todo, todo lo de la prensa y sabe exactamente lo que dice y siempre encuentra el detalle que uno no vio. Es bien entretenido como persona en eso. Lo que pasa es que Gonzalo Vial es un hombre tremendamente poco dado a que lo encasillemos. Él fue uno de los primeros hombres del círculo económico-social o del círculo social, llamémoslo de la derecha, ¿ya?, que comenzó a criticar la violación de los derechos humanos en Chile. Él formó parte de la Comisión Rettig, él formó parte de la Mesa de Diálogo y ha sido una de las voces más autorizadas en materia de derechos humanos. Entonces, que haya sido ministro de Educación porque quiso aportar al país, a mí me parece que es obvio que lo haya hecho. Pero él no es un hombre que lo podamos encasillar definitivamente en un lado y con una interpretación sesgada. Por otro lado, es un historiador que opera a través de los periódicos. Yo creo que siempre ha tenido una tribuna asegurada en el diario La Segunda, básicamente, ¿no? Y a través de esos artículos, esa columna que él tiene, el hombre ha hecho historia, diría uno, contemporánea, crítica, desde su perspectiva. Pero ahí es otro Gonzalo Vial, o sea, no es exactamente el historiador eximio que se mueve en la historia general, sino que es un historiador mucho más militante, que es el que ha despertado, en cierta manera, la crítica y la refutación de parte de otros historiadores. Pero yo creo que es un hombre que ha prestigiado un poco la nueva historia de la derecha chilena. Las veces que me tocó escucharlo, aparecía siempre muy abierto, ¿no?, a los aportes de todas las otras líneas interpretativas dentro de la historiografía. Y en ese sentido yo creo que es un historiador políglota, es decir, que puede dialogar con otras corrientes, otros pensamientos, en el plano de la historiografía. Bueno, yo creo que Gonzalo Vial es uno de los grandes historiadores chilenos del momento y que ha hecho aportes muy notables, especialmente en cuanto a fines del siglo XIX y la historia del siglo XX, que es muy poco conocida. Entonces ahí ha ensayado puntos de vista eminentemente políticos. Es antes que nada una historia política, de los gobiernos, del acontecer de los partidos, los ministerios, las leyes. Y desde ese punto de vista, el aporte es muy sólido. En cambio, yo diría que es más débil o se echa de menos, de acuerdo con las tendencias actuales, más sobre historia económica, historia social, historia de las ideas, las costumbres, las mentalidades, que hoy día la historia considera de una manera especial. Seguramente habría enriquecido mucho su obra si hubiese tomado en cuenta esos aspectos. Por ahí leí en algún momento que Rafael Otano hablaba de él como el aristócrata veraz. Yo creo que no está en duda, ¿ya?, no está en duda quién es Gonzalo Vial ni su forma de escribir. Y si hay algunos que los critican, son realmente muy pocos. Yo por lo menos en círculos de izquierda, de centro y de derecha, noto una gran admiración por él. Y si hubiera que criticar a Gonzalo Vial, y si yo tuviera que elegir al grupo que más lo critica, yo diría que el grupo que más lo critica es el grupo que de alguna u otra manera está vinculado con la derecha, más que la izquierda. Yo lo único que diría es que considero que Vial es un gran historiador,
lamento que se desdoble, me gustaría que fuera más uno solo. Entonces, muy curioso lo que pasa con él, porque en sus compromisos personales y políticos está comprometido con ciertas cuestiones que tienen que ver con Pinochet y los derechos humanos, ¿verdad? Que es una especie de estigma que tiene encima, que lo acompaña. Siendo eso cierto y lamentándolo yo mismo y criticándolo por eso, yo creo que hay que separar agua y hay que reconocerle su condición de historiador. El problema es, como digo, que él no se transforma en una sola persona. Yo preferiría que se pusiera científico en la segunda y que opinara también en su historia general. Bueno, yo creo que el Premio Nacional no se le ha dado, mereciéndole sea mi modo de ver, por todo lo que yo he señalado, por su obra, pero no va a ser nunca Premio Nacional. Porque hay gente que no estima que no se lo merece, porque lo ven desde un punto de vista político, su papel en el gobierno militar, el hecho del libro blanco. Y yo encuentro que es injusto. Mira, yo creo que es bien difícil que se lo den, te digo, por el libro blanco. Incluso eso, te digo, esto es difícil desde el punto de vista ya puramente historiográfico, te digo. Una persona, digamos, que aparece en una cosa así, que le den el Premio Nacional de Historia. No sé, mucha gente podrá decir no se le puede dar, te digo. Pero quiero decir algo más, no son los injustos. O sea, yo creo que es, podría decirlo yo, es poner un factor ajeno a la elaboración intelectual, a la elaboración historiográfica. Es lo mismo que de mi parte o de cualquier otra persona con mayor estatura intelectual que yo, o mayor estatura académica que yo, se opusiera e hiciera todo lo posible para que Gabriel Salazar no se hubiese ganado el Premio Nacional de Historia por haber sido exmirista y haber sido partidario de la violencia. Y yo considero que la obra es la que está en juego, no él como mirista, es la obra. Con el tiempo se irá a reconocer, aunque no se le dé nunca el premio. Ahora, si uno toma en cuenta que tiene otras cosas que son mucho mejores, te digo, por estas cosas se le podría dar, te digo. Sí, yo diría que por producción, te digo, tú, por conocimiento del siglo XX, sobre todo chileno. Por el peso que ha tenido, todo lo que se ha vendido, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Sí, yo diría que por otras razones sí se lo merecería. Pero yo creo que ese es un problema grave. Por lo menos mientras haya gobiernos de la Concertación. Aquí, en la universidad, cuando él se enteró que yo iba a presentar su postulación por segunda vez, pero él me atajó y me dijo lo siguiente, me dijo, con una mirada extraordinariamente severa, me dijo, mira Álvaro, no quiero que me presentes, ni tú ni nadie, al Premio Nacional, ni ahora ni nunca, me dijo. Y me quedó mirando como diciendo, si no, algo va a pasar. No iba a pasar nada, pero me estaba dando una señal bastante clara. Y yo nunca más hice nada. Y me dio una explicación que se la respeto, yo creo que está equivocado, pero se la respeto y él definitivamente considera que no está dentro de sus aspiraciones ser Premio Nacional de Historia. Y ya no está descartado de su mente. Entonces, todo el mundo cree que él le interesa, que está haciendo lobby. No, efectivamente, no le interesa. No le interesa. Y yo creo que mereciéndoselo. Pero ya no es tema. Simplemente no es tema. No, si yo tengo una concepción muy clara sobre el Premio Nacional. No es posible. Concepción que
debe ser muy altruista porque me excluye a mí del Premio Nacional. No es posible que un país tenga Premio Nacional de Historia consagratorio cada dos años, eso es imposible. No, ¿cómo va a haber un país que tiene tantos historiadores excelentes como para consagrarlos como Premio Nacional de Historia? El Premio Nacional de Historia debería tener otro sentido completamente distinto. Darse cada dos años también, no, no, la poca plata que se le saca al fisco los historiadores que se la sigan sacando. Pero darse a personas de mediana edad, de 40, 50 años, que tengan una carrera distinguida, no solo de escribir, sino de docencia histórica. No solo, como quiere Sergio Villalobos, estrechamente de historia, sino de todos los ramos, de todas las ciencias relacionadas con el pasado, con la arqueología, la paleontología, la antropología, etc. Pero como un estímulo para que sigan trabajando. Pues, supongamos que me dieran el Premio Nacional de Historia a mí, que no me lo van a dar naturalmente, a los 78 años. ¿Para qué? Piensen ustedes, si yo lo pienso así, sería, a mí me gustaría mucho, pero ¿para qué le sirve al país? ¿Para qué le sirve al país? Si yo ya no puedo hacer mucho más de lo que he hecho y de los pocos años que me quedan. Pero en cambio, si usted toma un historiador bueno, importante, de 40, 50 años, y le da una renta de por vida de 500 mil pesos mensuales y un bono inicial, bueno, usted está fomentando la historia. Pero creer que se puede dar cada dos años un premio de excelencia consagrada a un historiador en Chile, no es posible, no tenemos tantos historiadores. Creo que ha sido de una miseria muy grande de parte de quienes han formado parte del Ministerio de Educación y de la comisión que da el Premio Nacional de Historia, habérselo negado. A él le importa nada, es decir, nada. Pero a quienes lo queremos nos importa mucho, porque realmente ha sido un maestro. Pero lo sigue postulando la Academia Chilena de la Historia. Sí, sí, porque él forma parte de la Academia. Siempre lo está postulando y hay que tener cuidado porque, o sea, considerar, perdón, de que uno de los cinco jurados es miembro de la Academia de la Historia. Y se, presumiblemente el organismo o la entidad gremial de historiadores más conservadores que hay en Chile. No, mire, hispanista. Yo soy, en el sentido de reivindicar la labor de España en América y en Chile mientras formamos parte del Imperio Español. Ahora, mi gran maestro, Jiménez Aguirre, era un hispanista, pero en un grado, digamos, volcánico, y a veces entonces se pasaba un poco de la leyenda negra a la leyenda rosada. Pero en ese sentido soy hispanista, porque la historiografía del siglo XIX... fue muy anti-española. No, no soy conservador porque nadie me ha explicado nunca qué es ser conservador. Yo he pedido humildemente a todo el mundo, y lo he pedido por escrito, que alguien me explique qué es ser conservador. Porque hay mucha ambigüedad en eso, pues. Porque en Chile ha habido un partido conservador, y este partido conservador se caracterizaba porque, primero, por ser absolutamente liberal en lo económico. Segundo, por ser mucho más democrático que los partidos liberales de fines del siglo XIX. Y lo otro que querían era conservar la influencia de la Iglesia en el Estado, en la legislación y en la sociedad, que ahora no hay nada que conservar. Entonces, ¿quién no quiere ser conservador? No sé. Y claro, o sea, uno piensa, ¿cuán conservador es? Con esta palabra que a él le da mucha risa, porque para él no significa nada ser conservador, o sea, es una palabra que no tiene contenido propiamente tal. Pero en lo que uno entiende en Chile, como una persona que más mira hacia el pasado que al porvenir, que el orden pasado
fue mejor, que, diríamos, el consenso valórico pasado era más profundo, más mejor instalado, que formaba mejor el orden autoritario, pero no el autoritarismo por el control político, sino que la autoridad para el bien general, en ese sentido el esportaliano. Bueno, si tiene toda esa concepción, uno dice, sí, para Chile eso, ese canon corresponde a un conservador. Él lo sabe, yo creo, que cuando le dicen conservador, pero se hace leso, o juega un poco, intelectualiza un poco, y se ríe de su adversario cuando le dicen conservador. Pero yo creo que se siente un hombre obviamente tradicionalista. Mire, esa yo no digo nada sobre conservador, esa es una etiqueta, ¿eh? Es una etiqueta. Yo mismo a veces, en mi artículo de periodista, ¿no?, hablo un poco de progresista, ¿eh? Pero también un poco una etiqueta, ¿me entiendes? Son cosas, no son cosas para ciencia, ¿me entiendes? Esa es la verdad, ¿eh? Son cosas para la lucha política o para entenderse en un sentido general, ¿eh? Pero no son descripciones ni definiciones de nada. Bueno, en esto, bueno, no cabe duda que él es una persona de profunda fe, ¿eh? Bueno, soy católico porque pertenezco a la Iglesia Católica, además, ¿eh? Y claro, desde niño, él pertenece a una familia católica, pero el catolicismo y el servicio social, y esa actitud tan, la caridad y la fe a toda prueba, le viene por la madre, ¿no? La madre es una persona muy, muy religiosa, y él la admiró mucho, al parecer a su padre también, pero su padre tenía otra, cumple otra función dentro de su imago mundi. En general, los vi al Correa de una profunda fe que él la vive así diariamente, ¿no? No sé si vaya a misa pero toda la semana, pero sí sé que por lo menos algunos días va. Pero es que esa resonancia, en primer lugar, en vida de uno, no, uno no sabe qué resonancia tienen las cosas. Primero no sabe si merecen resonancia, esa es la verdad. Y después, las resonancias son tan raras, tan distintas. Mire, ya que hablamos de historia, la resonancia en sí no fue formidable, fue en vida, ¿eh? Pero mucho más importante que en sí, ¿no?, es Alberto Edwards, por un libro que se llama, usted lo sabe perfectamente, La Fronda Aristocrática, que no fue escrito como libro, fue una colección de artículos que salieron en el Mercurio y que después alguien los recogió, pero es el libro que más ha influido en los historiadores del siglo XX fuera de la historiografía marxista. El objeto de la historia es el conocimiento de la verdad del pasado humano. Y la resonancia es esa, conocer la verdad del pasado humano. Ahora, ¿para qué conoce usted la verdad del pasado humano? Eso es lo que decíamos antes. Un sociólogo, un cientista político, un político culto, un economista, pueden aplicar estos conocimientos a sus propias ciencias, que ya se relacionan con el presente humano y son entonces mucho más, digamos, mucho más importantes para la vida del hombre de hoy que la que nos importa, ¿eh? Entonces, ese es el objeto de la historia, tú más conoces la verdad. Bueno, Dios, eso sí, Dios para mí es todo, eso es todo, es lo más absoluto, es el más absoluto valor que hay, o sea, lo único que en realidad quiero es ver a Dios, o sea, estar con Dios, y nada de lo que tengo, ni siquiera mi familia, ni menos la historia, puede reemplazar ese deseo permanente, porque eso es lo que, en el fondo, cuando uno piensa en Dios, que piensa en que para terminar todos los vacíos que uno tiene en la existencia y en la personalidad, todas las limitaciones,